la cama. Yo no quiero ocupar esta mesa. Esta más chiquita. Porque si no, no vas a poder pasar por ahí. A ver, ahí estamos. Tenemos uno. ¡Ay! Tenemos uno. Una Pepsi para activarme. Cuando se les baje el azúcar, una Pepsi. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, ando toda greñuda, ahora sí. Bien greñudita. Thank you, Chuyito. Hola, hola, ¿cómo están? Te tengo una pregunta. Ay, empezando y van las preguntas. A ver, amiga, suéltamela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, el día de hoy, amigos, se trata de... anteriormente, como les digo, por eso no les hago videos seguido, como de cocina, porque pues ya saben, me dedico a hacerle una cosa acá, otra allá. ¿Sí te puedo hablar a un número? Sí, así me puedes hablar a un número. Al 559-530-1106, ese es el público. 530-1106-559, ¿ok? Ese es el público. Mándame un mensaje y ahorita te lo leo ahí mismo. Ahorita mismo te leo el... A ver qué pasó contigo. Hey, como les decía. Buenas tardes. Les decía que a veces no me conecto seguido porque pues hago este tipo de cosas. Cuando no estoy haciendo rosas, pues estoy haciendo ropa de la Gurbel. Cuando no, pues ir a... Hola, cuñada, ¿cómo estás? Saludos, cuñada. Y pues me dedico a esto, a la ropa de la Gurbel, entre temporadas sí, temporadas no. Que ahorita que compra ropa interior, ahorita estaba comprando ropa de Costco. Y otra vez, es 559-530-1106. 559-530-1106. Mándame un mensaje a ese. Y bueno, el día de hoy se va a tratar el que voy a estar... Miren, voy a estar... Compré esta ropa. Toda esta ropa compré, así que voy a estar sorteando la ropa. Si quieres, ponme esta mesa pastel. Así cerquitas, para que me miren. Para que me miren. Entonces, pues ahorita es pura ropa que... Ajá. Pura ropa que vamos a embolsar. Y ya la que salga nueva, así como esta. Ya que salga una nueva, vamos a estar haciendo esto. Aquí ya tengo listo ¿cómo se llama? El closet. Y aquí tengo unos ganchos. Y aquí estoy yo. Aquí está la Ben. Y acá está Jesús. Hola. Jesús me está ayudando y pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar colgando ropa buena y pues aquí viene de todo. Ropa que es para $2, ropa que es para $10. Y pues como yo ya le hacía este movimiento, pues esto es lo que voy a hacer. Esta es una de la H&M. Me salió una nueva de la H&M y ahí está. Entonces, pues como esta no se da $2, esa se da más carita. Digamos que unos $6. ¿Cuánto crees que paguen por esta, Jesús? Yo, está aprendiendo apenas. Yo digo unos que como $5. Buenas tardes, Jesús, dice Esperanza. Buenas tardes, Esperanza. Así es que, ahí está. Tráeme más, tantita de la que está más. Vamos a estarle revolviendo aquí. Entonces, pues esta no, esta está muy falluca. Digamos que la vamos a aventar a $2. Y así sucesivamente, es de $2. Y aquí estoy sentada en la Ven. Entonces, esto a mí me divierte. Déjenme hacer la cámara. Creo que se mira bien. Que te dicen, Jesús, saludos desde Guadalajara, te dicen. Saludos, María del Carmen. Ay, saluditos si hasta ve, Guadalajara. Si se me ve la lonja. Ok. Tráete de la otra ropa, please. ¿De cuál? Esa es de la que está allá. Aquí, un puñito. Y esta es la que va para la basura. Todo esto va para la basura. Lo que no se vende. Y todas las etiquetas, aquí están. ¿De la que está aquí? Sí. Todas las etiquetas aquí están. Y pues,
todo es trabajo, amigos. Así que la voy a poner en el suelo. La que no se vende, este sí se vende. Este se va por $2. Este sí se vende. Ver familia, buenas tardes. Hola, familia bonita. Saludos desde Texas. Saludos. Y así sucesivamente vamos a estar trabajando de esta manera. Esta es de hombre y es American Eagle. Esta se va por otro precio. Y la llevamos para allá y así sucesivamente. Esto también. Vamos a sentarla para acá. De hombre. Dice Araceli G. Un express. Aquí salió una abuela. Vamos a colgar la express. ¿Qué pasó? Que dones la ropa, que la des gratis, la que tiras. Pues la tiramos al bote, acuérdate. ¿Ya no te acuerdas? Sí, a la de donación, pero dice que ya que la pulga, de... que la dones en la pulga. No, en el, no, hombre, ese es el peor error que uno hace. Donarla en el remate. Ya no te compra la gente. No. Aquí salió una buena. Una express. Una express de hombre y tiene de buena calidad. Y pues es express y esta se va al gancho. Y así sucesivamente. Esta es de Target. Aquí me salió una de Target. Esta es de hombre. María Casillas dice, hola Vero, trabajadora. Esa está buena, también salió de hombre, salió buena, de hombre. Y esta ropa para las seguidoras aquí, quiero darle las gracias a todas las que van el domingo, a todas las que van el jueves y a las que van el sábado, ¿verdad? Todas las seguidoras, quiero darle las gracias. Todas las que me compran jueves, sábado y domingo, mil gracias por esto es pura de hombre. Esta es Banana Republic y esta la vamos a colgar. Es un size large, un size bueno. Arian West okay. Dice que te llama mañana. Ok. Ahí está. Pues sí, porque ahorita estoy ocupada, pero me puedes llamar después del video también. A ver, Jesús, vente para que me ayudes mejor. Delfina dice, saludos Vero desde West Covina, California. Tú vas a colgarla de hombre, miren. Saludos a ti y a tus hijos y a Jesús, saludos. Saludos. Pero acá te digo mejor que la no, voy a de este lado. No, de este lado. ¿Qué? No, es que la iba, la estoy haciendo para cuando hicieron dos, estoy haciendo para ella de dos. No, pero no hay mucha, esta es de otro precio. Ok, esta. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí sepárame la de marca. Dijeras tú, pues tú eres la experta. Es que él piensa que nomás va a leer los comentarios, no, Mel. El pastel. Mel pastel. Esta, miren, Banana República. Ah, ¿cómo esa morada? Allá en el remate, amigas, ahorita nomás les estoy mostrando. No estoy vendiendo. Qué bonita. Nomás estoy mostrando el trabajo que hago. Esta es otra, que hay más camisas. Más camisas, mucha camisa de hombre. Y no, este es un express. Este es un express también. Se equivocó Jesús, pero es un express. Aquí dice que es la marca express. Miren, ahí está. Ahí está el express. Y como todavía un size small, mediano y large, es buena talla. Imagínate en todo esta ropa en México. Órale. Ándale así, Sira. Dijo mi mamá, así, mijo, así hazle. Así sí te ayudo. Así. Y esta es una cuadradita, está muy bonita. Está muy bonita, pero esta se va a otro lado, a otra mesa. Pache, 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 pache. Solamente yo me entiendo, por eso Jesús dice. Yo nomás le canto aquí. Barato, barato. Bueno, solamente yo me entiendo. ¿Esta es una Perry Ellis? No. Miento. No conozco esta marca. Pero, dijo mi mamá, está como descolorida. María Casillas dice que ¿en cuál remate trabajas? En Vaiselia. Aquí está otra camisa de hombre. El sábado en Fresno y el domingo en Vaiselia. Ajá, Vaiselia y Fresno. Aquí sale una náutica.
Y pues toda esta de hombre la voy a embolsar porque se me ha que estar el bote de hombre, ¿no? Uh-huh. Y nomás separo las de marca, nomás estoy separando las de marca. Mira qué bonita está. Y pues que esté en buen estado. Esta es una acá. Pero esta no. Esta no. Si estuviera como más nueva, sí. Pero ustedes pueden ver que está bonita en el video, pero a lo mejor ya viéndola de cerquita ya no. Esta es una Levi's y esta sí. Esta es una Levi's y esta sí tiene buen color. Dice Berito. Y es un size large. Dice Fabi Ramos, Berito, si te sale ropa de niña 8 y 10 y 10 y 12, pero que sea igual, yo te la compro. Ay, tú no, que me lo creo. Ok. Igual, dice, que sea igual. También pueden, si quieren comprarme ropa, ahorita va a venir Rosy, va a venir Lupita, va a venir Alondra. Y pueden mandarme un mensaje. Si tú vives aquí en esta área, puedes mandarme un mensaje y comprarme ropa. Puedes mandarme un mensaje al 559-530-1106. Esta es una náutica y esta sí pasa. Esta estoy separando la de gancho. Aquí está. Como pueden ver, sale ropa de marca, de la mall. Sale muy buena la ropa. Así que lo único que tengo que hacer es separarla. ¿Para qué? Para que me paguen pues más dinero. Que me paguen más. Ahí está. Esta náutica, miren. Qué bonita está. Ahí está. Y también sale mucha ropa nueva. Esta no. Así que la que doy acá a un solo precio, que no sale buena, pues no. Esta es una Glanger. Pues está un poquito grande. Pero igual estas se van se van a buen precio. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Espérate, estoy ocupado. no puede abrochar una camisa. Ahí está. Sí, regálenme un like y así nos vamos para arriba todas. Mira qué bonito está esto. Mira, ya en tu gancho. Mira, esta es una Banana República y es un size mediano. Y es un buen size. Un Banana República salió. Mira. Aquí están los de estos. Este ya se los quitaron. Pero acá les estamos quitando el sticker también. Y es un buen size. Es un size mediano. Una Banana República. Déjenme a ponerle el botón. Ahí está. Los pantalones de segunda talla 32 por 30, ¿a cómo los das, Berito? Dice Arian West. Ahorita no estoy vendiendo. No, pero normalmente ¿cuánto los das tú en el remate? Depende el estilo y la marca. Depende el estilo, la marca y cómo está el pantalón. Ahorita nomás les estoy mostrando. Estoy mostrándoles el trabajo que hago. Estoy mostrándoles, esta es una Oakley y estoy nomás pues mostrándoles cómo es mi forma de separar, sortear. Julie Flores dice, hola hermosa Berito y Jesús, saludos desde California. Saludos. Saluditos. Gracias por estar aquí, saludos. Y nomás pues uno ya conoce a la gente, esta es una XL y esta es de marca. También, así que esta la voy a colgar también. Y pues así sucesivamente. Así sucesivamente. La camisa que no te salga de marca se la regalas a Jesús, el día del padre. Y esa ya había. No me gustan de vestir a mí. Él. Soy bien delicado, hasta pobre y delicado. No, hombre, no, ni hablar. Que se va a enojar. A mí no me gusta cómo se viste, pero ya poco a poco está aprendiendo. Oh, yo pensé que iba a decir, poco a poco lo voy a ir cambiando. Ya me cambié. Y ni cuenta te diste. Ya lo cambié poco a poco y ni cuenta. Y por ejemplo, a mí no me gusta que use cachucha. Pero él usa. A mí no me gusta que use cachucha, pero...
Dice Berito, Berito bonita michoacanita, belleza tapatía, dice. Saludos, belleza tapatía, gracias por estar aquí. Esa salió nueva, pero esa se va para acá. Y voy a embolsar la de hombre. Ese ancho está quebrado. Dice Yadira, así es, uno pobre y delicado. Y aquí estoy, la ropa que voy a donar la viento para abajo. Esta no. Ahí está, salió una nueva y miren cómo viene la ropa. Para que tengan una mejor, aquí estaba en la Gurbiol a $5.59. Y que le quito la etiqueta. ¿Por qué se la quito? Porque la gente es muy grimosa. La gente no te compra ropa de la Gurbiol. Entonces, pues la tiro. La quito. La etiqueta. Y yo a veces le digo que está buena para venderla. Y dice que no. No es. No, pues la que estoy poniendo abajo la dono. La dono en las cajas que azules. Pero esta que vendo, pues no. Nomás la reviso que esté bien. Y esta se va para la mesa de $2. Linda pareja, la calle está dura para todos, dice Nancy. Y pues así sucesivamente. Tráeme otra ropa de ahí. ¿De la de niña? ¿Cuál era de niña? Esta está abajo de esta. Oh, ok. Necesitamos la cuarta de esta. Y pues así sucesivamente. Esto es lo que hago. Aquí me aviento hasta 2 horas. Hasta dos horas. Sí. Sí, estamos hasta 3-4 horas aquí. Ay, no tanto. Ya está renegando del jale. Jesús, paisano virtuoso a huevo, dice belleza tapatía. Esta está medio engañosa. Está para 2 y para 6. ¿Para cuánto les gusta? ¿Saben por el qué? ¿Por el precio? Porque las señoras, mis clientes son delicadas. No quieren el escote y que no estén cortitas. No, mejor se va para 2. Está medio engañosa porque sí está bonita del color y está poquito elegante. Está pero mejor la aviento a $2. Está bien bonita. Es del Manchester United. Oh, es una Nike. Ajá, esta es una Nike. Esa es la ropa de hombre. La ropa de hombre. Esa no la voy a colgar. Esa se va a la ropa de hombre. Y este también es un Nike. Pero está medio acabadillo. Se va para... Ya me dicen horas. Que me veo bien con cachucha. Solamente tú no me quieres ver con cachucha. No me hagan hablar. Dice Yadira que me veo bien con cachucha. Así que... Pues nomás Yadira. Que digan las demás. A ver, digan las demás, no me voy a enojar. Ay, ya cálmate, hombre. ¿Sí? Ya quiere llamar la atención. Digan las demás. No, no llama la atención, sino. Es que ella sí mira que se mira bien. Y menos tú. Ah, sí, pues. Ellas sí miran, yo no. Berito, ¿por qué no? Venices a Bakersfield, California, a vender el remate el sábado, el domingo y martes y al día viernes, Julie, porque no, pues todos los días, pues no, esos días que tú me dices, pues yo tengo, hay más remates. Una vez fuimos el de viernes en la noche, pero caminar. Sí, hay más remates, o sea que hay más remates. Y, o sea, ¿cómo te explico? Que hay más remates que me quedan más cercas. Como, por ejemplo, el de Vaiselia. Bakersfield me queda como a 1:40 por ahí. Entonces... Ya no sé ni lo que estaba haciendo. Dicen que sí me miro bien con cachucha. Te digo. Sí, pues sí. Ganaste tú. Thank you. Ahora sí me siento a gusto ya. Ahora pues, un día te vas a vestir tú. No, un día y sí, te vas a vestir tú un día y otro día te voy a vestir yo. A ver cómo te vas a mirar. Pues van a decir, mejor déjalo como está, Berito. Sí,
se mira muy bien con cachucha. Y también salen mallas, miren. Salen mallas. Mallas usadas de la Gurbiol. Ay, no, esta blusa está muy cortita. Ya ni puedo estirar las garras, se me sube. Y ahí está, ya no se me va a ver la lonja. Dice Loli, hola, vengo llegando y saludo Jesús Ibero. Saluditos, Lolis. Y esta se va para $2. Toda esta ropilla así se va para $2. Ajá. $2. Este es un Calvin Klein. Y lo tengo que revisar muy bien. No pasa la inspección. No pasa, está medio acabadillo. Si estuviera más nuevo, lo colgaba, pero no pasó mi inspección. Y pues así sucesivamente. Este es un 3X. Está muy bonito y muy moderno. Muy hermoso. Muy moderno. Ya tenía rato que no les hacía de este tipo de videos, pero... Ay, es que siento que los aburro. Como es mucho trabajo. No, y no quería. Yo la animé. Le dije, no, haz video. A ver, esta cuélgala. Esta está muy bonita y es una Kennedy. Muy bonito color. Esta casi no la usaron. Esta probablemente la hayan usado unas 2 veces. Todavía está muy buena. Dice que tú eres de control de calidad. Dice, pero es con Ana Banana. Pues yo soy de las personas que me gusta ser lo que soy, pero que si puedo mejorar, lo hago. Y vieran qué delicada es, con un poquito que esté cortadito, poquitito, no, Lash. Es para donar, dice. No, pues se supone que esta está muy hermosa, esos son los gustos de Jesús, cuadradita, rayadita, está bien bonita. Y miren, de cerquitas, el color, la tela súper suavecita. Y esta pasa, esta no se va a $2, esta pasa más carita. Berito, envíame saludos, please, ya te di mi like, Nancy. Saluditos, Nancy, aquí está mi Yael, mi Yayelito. ¿Desde dónde nos mira, Nancy? Salúdale a Nancy. Hola. Gracias, Nancy. Gracias a todos por estar aquí conectados. Regálenme un like, ¿para qué? Para subir más, para que YouTube recomienda el video, necesitan regalarme un like. Y pues así sucesivamente. Ensáñales todas las que estamos colgando. Ah, bueno, todavía no cuelgas esa. No, ya se escucha. Y todas las que están seminuevas y de marca, pues son las que van a colgar. Si algún día llegan a comprar ropa de segunda en la yarda, donde sea, les estoy enseñando una forma de cómo trabajar para que ustedes lo hagan. Y ahí va. Ahí vamos, esta es ropa de hombre. Muy bonita. Estas cuadraditas se venden bien rápido. Esta es una XL, pero se venden súper rápido estas. Dice Nancy que nos mira desde Perú. ¿Desde Perú? Wow. Saluditos. Gracias a todos. A ver, 274 personas y nomás 69 likes. Fíjense que mi padrino de primera comunión es peruano. Es del Machu Picchu, de por aquel lado. Machu Picchu. No, y así le dicen, el Machu Picchu. A mi padrino. ¿Ya él no habrá unas tijeras? Beatriz dice, saludos, Vero y Jesús desde Guadalajara, Jalisco. Esa está bonita. Saluditos, paisana, hasta Guadalajara. Saluditos. Y lo que es toda la cuadrada también se vende. A ver cuando me echo una vuelta para allá, para San Pedrito. Miren, esta es de la Old Navy y es un size large. ¿Gancho? Uh-huh. O te la estoy dando en la mano. No, yo la estoy aventando la de donación. No. No te creas. Ese es un Calvin Klein y es un size grande, large. Y esta está seminueva, así que no se va a $2. Está seminueva y se va carita. Así que, ahí está. Buen color,
Está súper seminueva. Se la abrocha al otro. Ahí está. Hermosa. Buen color. Yo siento que si Vero me dejara un día aquí en control de calidad, yo no le tiro nada, yo todo me lo llevo a la pura. Pues no vas a saber vender, porque no se trata de vender, se trata de saber sacar tu ganancia, todo lo que invertiste y la ganancia, y si más se puede, pues más. Y las que salen en el mall de esta marca, la APT, y es un 6 mediano y está nueva. La camisa está bien seminueva. Yo sé que te gustó. Mira, este es mi estilo. Esto. Cuadradilla. ¿Cómo ven? Mira, Vero me quiere poner este color. No, tampoco así. ¿Cuándo te va a ir a tu bien moreno? ¿Cuándo te va? Es un amber combi. ¿Qué te pasa? No lo sabes, yo era blanco, pero el sol me quemó. ¿Qué te pasa? Esta es un amber combi y viene nueva. Miren nomás. ¿Qué nos encontramos aquí? Dijo don Ricardín. Le vamos a dar. Miren nomás. ¿Nomás qué creen? Lo que me encontré. No me cerró. No. Ya te dijo Rosy, aquí conmigo engordaste. Lo que nos encontramos aquí y sin escarbar, dijo don Ricardín, el del TikTok, mediano. Mira nomás, mediano. Así que esta se va. Dice María Hernández que escucha un burro llorar, que si hay un burro aquí cerca. Burro. No sé. A lo mejor dice por mí. No lo sé. Esa está bonita, Amber Combi. Muy bonita, size mediano. Y pues así y así. Esta salió una Charlie y también está seminueva. La vamos a colgar. Acuérdense. ¿Dónde? Que lo que voy pasando para acá es para la diadora. A ver, ¿qué te parece esto? Dice Yadira Miranda. Un día que te vista a ti, Vero, a ti, Jesús. Y otro día tú le escoges la ropa a Vero, a ver cómo se ve Vero. No, ya con tú. La ropa que le pongas tú. Ya tú, que era un vestido largo y acá hasta el cuello. Y con tanta calor. Ahí está, otra. Miren, qué bonita. Miren, para que la tomen más de cerca, seminueva. Más azul de lo que se mira en el video. Dice Lolis que le debo las tortas de las tortas ahogadas. Las tortas ahogadas. Que se las debo, dice que cuando. Este es un size large. Voy a hablar con mi hermana para que me pase la receta. A ver si en estos días la hacemos. Una APT, ¿no está? Márcale y dile que se meta el video. Dice Chuyita, saludos desde Guamuchil, Sinaloa y bendiciones. Lo malo que está tan lejos, yo doy gorditas y batallo con la ropa. No, yo estoy gordita y batallo con la ropa. Nomás te la pongo, yo doy esta gorditas. Esta ropa nomás es para venderla en el Suami, ahorita no estamos vendiendo. Ya le iba a decir, pues dame unas gorditas para acá. No, que se equivocó. Está bonita, esta sí me gustó. ¿No te queda? ¿Pero no me cerró? No, pues mira la panza que traes ya, ¿no? Ya, de plano. Tienes que ponerte a dieta. Yo también. A ver, ¿como cuál te gustaría que dijeras tú? Esta me gusta como para que te la pongas, de las que están aquí. No ha salido, si no ya te lo hubiera dado, ya me conoces. No, pues... Por ya eso, me conoces. Exactamente, no han salido porque a nadie le gusta tus gustos. Por eso no hay de esa ropa. Ok, pues... Así la vamos a dejar. ¿Y las que te has puesto qué? Dice Lolis que sí, que qué rico. Gracias Jesús por las tortas. Las tortas de huevos. Uh-huh. Esta la voy a ir poniendo acá, pero tomo no la voy a reposar. No, esta. No, yo sé que es la de. ¿Ya comió Nani? No sé. Nomás iba a comer ensalada y dile que vaya a traer unas bolsas. Le tomo, ya sé cuál es cuál ahorita. Nomás dile eso, porque ya yo creo que ya comió. Y pues aquí la vamos poniendo.
Esta es una playera de hombre. Y no más que lo de hombre, este es un Puma. De la marca Puma. Ya le dije. Y este es un size XL. So, ¿esta te gusta la marca Puma? Esa sí. Puede que te guste. No, pues claro que sí. Pero ¿qué mira esa? A ver, espérate. Revísala. Ahí está. Está seminueva. Y es una Puma, está bonita. Trae la marca aquí. Ay, ya mira, si te gustan mis gustos, nomás que la haces tanto y de emoción. Y trae la marca acá. No, lo que no quiero es que te las pongas aguadas. Te las pones que no te quieren. ¿Qué era? ¿XL? XL, sí me quedo. Ok. Y este también es de hombre. Dice María Hernández, no, Jesús, a usted no, de verdad, que escuché un burro llorar. Estoy bien greñuda. Voy a regresar el video. No, no, no. Pero es dice, que... dice que sí escuchó un burro llorar, pero que no soy yo. Manejamos Dos horas. Dos horas, y miren cómo dos ando. Dos horas. Vieran puras montañas íbamos. Por la ropa. Esta es una Champion, y esto va para lo de hombre. Este es un short Guess y va para lo de hombre. ¿Está bien? Lo de hombre, pues ahí doy diferente precio. A ver, ¿quién más escuchó ese burro llorar? Pues ya me quedé yo con la... Yo también es de hombre. Ya me quedé yo con la tentación también. Y esta es una... No pensé que era Adidas, pero no es Adidas. Esto es un Gap. Este va para donación. Esta es de hombre. Estoy apartando la de hombre y la de a dos. Así. Y pues así sucesivamente. Hasta terminar todo esto. Fácil, unas dos horas. ¿En dónde fue? Fui a cerca de, o más, ¿cómo se llama? Se llama King City. King City. Esa, sí, esta, cuélgala. Espérate, pues. ¿O te gustó? Esta me gustó, no. Uy, no te va a abrochar. Una lavadita y era. No te va a abrochar. Acuérdate lo que no, te dijo. No, qué suerte tengo, no me abrocha tampoco. Acuérdate lo que te dijo Rosy. No, sí te abrocha. No me abrocha. Pero al sentarte. No, pues al sentarme se me van a salir lonjas para lado. Igual que a mí. Este es de hombre. ¿Sí van a traer las bolsas? Digo que sí. Ok. De hombre, es HM de hombre. Entonces las que ustedes ven que las estoy aventando para acá, es porque no van a ir colgadas. Esta sí va a ir colgada. Toda la seminueva se va colgada. María Alcantar dice, hola Berito y señor Jesús, saludos desde la Ciudad de México. Saluditos. Dijera el Víctor. ¡Pi, pi, 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 pi! Saluditos para la Ciudad de México. Saludos. Esto es camisa de hombre. Esta es para colgar, ¿verdad? Sí, la Express, sí. Esa es Express. ¿Salió bien bonita? Es una Express, miren. Para que ustedes puedan apreciar la etiqueta. Y también está bien bonita. Es de algodón. Les digo algo. La verdad, mi respeto para ver que sabe todas las marcas. Cuando vamos a caminar como a las tiendas, eso. ¡Oh, mira esa marca! Me salió en la ropa. Esa también. Y yo nomás me quedo. Se sabe todas las marcas. Uy, la primera vez que oigo que me echa flores. Algo quiere. Ahí está. Pues es bueno conocer. Ir al mall, nos encanta ir al mall. Él me lleva para las malls que yo no conozco, están muy bonitas para allá, para Oakland, para San Francisco, para todas esas malls que... Hay unos outlets, pero ese en... ¿Qué pasó, Rosy? Se llama...
Se llama San Francisco Aules. Está bien bonito ese, esos aules. Todo este es de hombre. La camisa no le cierra, dice María Saldívar. Este es una large. Estos son sus gustos. Mi gusto es... A mí no me gustan esos. ¿Y quién me lo quitará? Simplemente de que... Como si uno se puede ver mejor con otro tipo de ropa, pues... Dice uno... Isabela Ávila, algo quiere y no es dinero, ja, ja, ja. Algo quiere y no es dinero, echándome flores. Esta no se cuelga. Dice María M, hola Vero, ¿quién va a enflacar con esas ricuras que haces? Hermosas bendiciones, familia, y a todos en el chat. Saludos. Toda esta es de hombre, la que estoy poniendo de este lado. Jesús, ¿por dónde quedan esos aules que se llaman San Francisco Aules? Están en Livermore. ¿Este es de ahí? Sí. No, más que la que estoy como la que no trae etiqueta, está de este lado. Están entre San Ramón y Livermore, esos aules. Se llama San Francisco Aules. Y ahí está bien bonito para caminar. Cuélgale. Este es un Reebok. Dice Isabel, pues sí, pero cocinas muy rico. Gracias. Ándale, Lupita, ven acá. Y sirve que me ayudas. ¿Qué? Las bolsas. O de la RN estaban muy corrientes. Ve a la Cosle si quieres. Compré, esta salió otra express. Dice Yadira que con una faja sí me va a quedar los camisas. Y la vamos a colgar. Lo que es small, mediano y large se vende y es un buen... Ahorita chequeamos a ver si sale la faja. Es el 6 de mi papá. Es bien delicado. Ahí está, es express. Está bien bonita esto. Dice María Saldívar que me pongas a trabajar, Ver. Pues sí, ya es mucho bla bla. Que me pongas a trabajar, que más estoy hablando. Este es una large. Short. Y esa es de hombre. Lo que estoy es separando como toda la de hombre. Como todo esto se da $2, no es de marca. Y nomás estoy sacando lo bueno. María Rivera dice saludos y bendiciones, Berito. Saludos, muchas gracias. La tía Mónica dice, Vero y Jesús tienen mucha paciencia para acomodar la ropa, los felicito. Esta es una Adidas. Pues la paciencia la tendré yo. Jesús, para leer los comentarios. Yo también tengo la paciencia aquí. Soy bien paciente. Estas son... toda esta salió de hombre. Este es un tambo que compré, pura de hombre. En total fueron 7, ¿fueron 7 o 8 tambos? 11. ¿11? 11 tambos. Ese es un Albani. ¿11, Jesús? Pues si tú los subiste. Ya miraste, entonces sí estaba trabajando. Entonces, ¿por qué dices que no? Yo no dije que no trabajas. Tú solo te echas de cabeza. Dice Yadira, pues ya está trabajando, ven que está jugando. Un Albani. Esta está bonita. Uh-huh. Esta sí me va a quedar, esta son 3X. Pero no, 3X no. Trae nomás de la otra. Alicia Herrera dice, hola Berito, saludos. Saludos. Gracias por estar aquí. Esta negra, mira, para Brandon, está bonita. ¿Quieres que te aviente un puño de la de mujer? Sí. ¿Sí? Pero no la revuelvas, nomás tráela. No, pues ya la de hombre ya se acabó aquí. Ok. Es la otra que viene. Nomás la de hombre es la que voy a separar y ponerle a la bolsa. Esta es una mediana y es de Target. Toda esa no se cuenta. Así que... Esta es una marca Zara. De niña. Y esta se va a $2. Esta.
Lo pongo así aquí. Esta también salió de hombre todavía. ¿Qué pasó? ¿La mujer? ¿Qué iba a traer de mujer? ¿Qué ibas a traer ropa de mujer para enseñarles? ¿Traíste la de hombre? Ese está bonito. Ese lo quiere la Rosy. Vente aquí, saludas. Aquí está la Lupita. Pues ahí, mira, yo ando peor que tú. No ando peinada tampoco. Hola, amigas. Aquí está Lupita. Vino, ella le gusta mirar la ropa también. Y traemos mucha ropa nueva también. Aquí sale de todo. Ropa nueva, ropa usada. Y Lupita también trabajó en el remate, Lupita. Oh, sí, antes vendías, sí, también. Lupita también vendía. Ese es un chorcito chiquito. Como de un año de niño. Y tenía clientes viejitos de los, me compraban los juegos. Y una vez fui de vacaciones a Arizona y de allá traje cosas y ardía ya. Y luego dicen que fuiste a surtir a Arizona. Pues, ¿cómo? ¿Tú crees que la gente? Pásame que, ese. Que me iba a salir. El de abajo. El que ya habías abierto tú, Lupe. El que parece paño. El de mero abajo, ¿no? Ese. Enséñales cómo. A ver, para que miren a Jesús que también trabaja. Anda colgando y ese sí. Ahí está. Sí, también vendía, duré mucho tiempo, pero ay, el sol también. A voltear la cámara para que vean cómo la va a colgar ahí. Ay, me va a poner chiviado, pues. Pues es que se te va a caer, ponla en medio. En medio, sí, por el peso. Se te va a disparar. No, pero es que le pongo acá porque está de bajada, si le pongo ya se va a ajustar el carro. Sí, nah, pues no pasa nada. Esas son todas las de marca que estamos colgando ahí. Y pues, así sucesivamente. Ajá, ¿de mujer? Ok, ya nomás la reviso. Vendíamos las 13 años. Ok, como esta es Sara, esta es cara. ¿Esta es la de dos? Esta es cara y viene este nueva. Entonces, todo como lo bueno que doy caro lo voy a poner de aquel lado. ¿Esta es de la de dos? Sí, pero esa es de hombre. Ok, de dos. Ajá, todas es de hombre. Okay. Ya esta es de a dos, nomás. Nomás sepárame la de hombre. Sí. Y ya esta es de mujer. ¿Esta es de la de dos también? ¿Esta es de la de dos? No, esta es de Jesús. La apartó. Oh, es que estaba ahí. No le quiero alegar porque yo la agarré del montón. Yo no sé si la quiere o no. Si no la quiere. Para cuando salgas. ¿Qué tal sales más corto? Ah, no, dijo que iba a salir con el cispa. Mira, Rosy. Sí, hacen ejercicio. Dijo que iba a salir con el prometió. De por sí dicen que yo lo trato mal. Espérense a ver cómo lo trata Rosy. Le dice que la camisa. Oh, sí, la va a guardar. Que la camisa no le va a quedar. Que si la quiere alzar para cuando salga. Que porque él dijo que iba a salir con cispa. Pues imagínate ahí, hacen ejercicio. Uy, sí, una de dos. Nada, okay. Engordar no. Ok, esto es para dos. Este no, este va para, este es caro, miren. Estos ya los doy a 8, a 7, estos. De la DKNY. Pásalo para allá, Lupita. Y estos los doy a otro precio ya, más baratos. A ver, que se envíen los comentarios. Este es un Nike, pero viene con la palomita media quebrada. Así que este se va barato. Dice Blondie, ay Jesús, con un six pack. Claro que sí. Ay no, qué barbaridad. Este es un short. Esto se va para acá, para este lado. Nomás estoy apartando lo de marca. Este sí, este es un Nicole. Es un Nicole New York. New York. Y este sí lo doy más caro porque es una es de marca y está bien seminuevo, así que dice allá. Mónica Luna, hola Vero, buenas noches. ¿Cuándo nos vas a compartir la receta de los camarones cucaracha? Por favor, gracias. En cualquier rato. Ya que terminé. Ya ven amigos que le hago de todo. Ustedes me deben de perdonar. Este es un chin. ¿Eso es de los dedos? Una chin y este es un
Sí. Lo voy a agarrar ahí. Uh-huh. Pues aparta lo que quieras, yo te hago la cuenta. Por eso estoy diciendo. Sí, aparta. Es que de lo caro no quiero, quiero de lo de... Gracias, tía Mónica, gracias. Ella no quiere caro, dice Rosy que quiere de dos. No, pero no quieren de pantalón. ¿Te aviento otro puño de lo de mujer? Son leggings de un solo color. Son... Esta la mocharon. No, esa es de Target. Pero la mocharon, ¿no? No, así es. Esa sí es. Ya sé que es de Target, no te están pensando. Ajá, esa es, así entonces es. Esta la voy a agarrar. Che, Rosy. ¿Quién? ¿Para mandarle a quién? ¿A mi mamá? Y ese es morado. Sí, para mandarle a quién. Y ese es morado. Y tiene buen color, miren. Pero está chiquita. Esto aquí salió una Nike. Y miren, ¿cómo salen las etiquetas? Regálenme un like. 300 personas. Quiero ver 300 likes. ¿Dónde están esos likes? La Curvion y lo vamos a revisar. Yo siento que sí, porque ese joven que se va a hacer. Pues ya es que quiere ver este es un pantalón de buena marca. Váyanse para allá, a la sala. Y estos son los que aparto. O también los cuelgo así. Cuando salen. No, todavía no. Así. Jesús, Berito, Lupita, bendiciones. Dice cocinando. Gracias, con la vida. Igualmente, bendiciones. Esos también los cuelgo así. Pero ahorita no los voy a colgar. Nomás estoy apartando todo lo que estoy poniendo para que no, este María Casillas dice, hola Lupita hermosa. No, tú nomás. Hola, gracias. Si quieres, míralo y pásamelo. Para más rápido. Y así tú míralo. Si lo quieres, lo apartas y si no, no. ¿Dónde está el que trabaja en construcción? Dice Gamer Girls. Dígame, ¿qué ocupa? ¿Una pintura? ¿Un piso? No, pero plomería, no, electricidad. No saben que él trabaja en, ¿cómo se dice? Negocio propio. O sea, como cuando sí, como puros, no, como cuando no es con por contrato, ¿no? Sí. Por contrato, o sea, hay de contrato que se van... Que por se otras partes. Así pues, que se van por otras partes y eso. ¿Y este es un Levi's? No, pero Vero no lo deja ahí. Yo entrando y dejando mi like, dice María M. Está Rosy. Este no está tan bonito, ¿eh? Que Vero no te deja ir a trabajar. Ah, sí, está bonito el color. El color. Un vestido. Este es uno de la Kirkland de Costco. A ver, pásame ese pantalón. Ahí hay puro de qué. No, de acá tengo. Este es puro de este es de hombre. Este es de $2, ¿eh? Y de dos. Sí. No importa, tú nomás apártalo. Este es un Calvin Klein. A ver. Si nos miran. Gamer dice, es broma, Jesús. No, yo sé que es broma. Pero lo mío no es broma. ¿De qué? De que me voy a ir por un tiempo. Sí, lo van a encerrar por un año. Ya, no es el tema. Ya, échale. Thank you, Rosy. Por primera vez escucho algo bonito. Sentado por mío. Así. Ya, ¿verdad? Ya, no es el tema, ¿verdad? Dice Jesús, es un mil usos. Trabaja en lo que sea. Luego voy a andar. La de tururú, como Juan Camané. Sí, libre. Sí. No, este no. Bueno, Belupa, pero dáselo a ver. Si es de dos. Aquí, dólares, aquí si va, este, Lupita. Ok, yo este aquí agarro. Nomás estoy poniendo como lo bueno y lo nuevo. ¿Y este para dónde va? Muchas gracias por sus bendiciones, tía Mónica. Aquí. So, todo esto es nomás como. Como lo que el Calvin Klein, lo más... ¿Toda? ¿Qué? La van a revisar toda. Rosy, ni que me fuera la primera vez que me miras haciendo esto. Eso déjalo para la gente que no sabe, que si la voy a revisar toda, dice. ¿Toda? ¿Me aviento aquí hasta 2 horas? Claro que toda. Esta sí es de marca, pero no sé, está muy chiquita. Esto es... Blondie dice, recuerden con su gran apoyo los likes. Sí, porque no está usado, está semi nuevo. Échamelo, no pasa. Una vez que esté semi nuevo, lo este lo pantalón está bien, para si un día trabajo. Sí, ese es Calvin Klein. Para si un día trabajo.
Dámelo para mostrarse. Yo trabajaba en el remate, luego me fui a trabajar. Este es un Calvin Klein. Oye, de verdad, pues si sí trabajas. Está semi-nuevo. Sí, ¿vas al remate? Un Calvin Klein semi-nuevo. Y allá lo estoy apartando. No, me acordé de cuando trabajaba en el restaurante. Este para allá. Cocinando con Alida dice, Berito, yo puse yarda y vendí $300. Estoy feliz con mis puras cosas mías. Ya wow. Me gustó. Ya le gustó claro, las yardas. Sí, tenemos que hacer la lucha. Pues sí nos gusta estar ahí. Me acuerdo cuando nos poníamos a jugar lotería, ¿da, Lupita? A jugar lotería, a vender en la yarda. ¿En la yarda? Después de la yarda, lotería. Este está bonito, es un vestido. Y esta marca es. Y así sucesivamente. Esta. Bendiciones a todas las chicas guapas, dice María M. Ahí está. ¿Esta es de los 2000? Esta es un Abercrombie. Y ya nomás es un size 2. Y viene en buenas condiciones, semi nuevo. Y le quito el sticker de la Gurbion. Y pues se va al montón que estoy apartando ya. Y lo que pongo de este lado es lo de $2 y lo de otro precio. Esta es una Gymboree. Es un Gymboree. Más atorada ahí atrás. De niña. ¿Ese no te gusta para Amy, para el otro año? No le queda. Es una Gymboree. ¿Para el otro año está muy grande? Revísala. No, pero no. A ver, voy a ir al baño y ahorita vengo. Lupita. Dile, te encargo el control de calidad. Te encargo. Ya ves que Jesús a veces descontrola todo. No, aquí ahorita es control de calidad. Cuídala. Okay. No, se me vayas. Okay. No le dejes el control. En vez de que ella le de... Dice María Hernández, cuando termine, chequeé el video donde Vero dice de la camisa de la de marca Calvin Klein, ahí lloró el burro, para que vean que estoy diciendo la verdad. No, es que dice que escuchó que lloró un burro, que si no lo escuchamos, y le digo yo a Vero, le digo, solo que sea yo. Pero no traerían en algún... Fue antes de que nosotros llegáramos. ¿En algún teléfono? No, porque aquí es aquí no van a tener animales en esta área, no dejan. Allá a la vueltita tienen vacas. Yo el otro día miré vacas aquí a la vueltita. ¿A poco sí? Pero es que en un baldío. Pero como era la orilla del pueblo, ellos antes tener... era la orilla estas casas que hicieron. Los Strawberry de pache. A vender ahorita que ¿Cómo es bien pegajosa esa canción? Ya donde quiera la escucho. Barato, barato, antes de que llegue el lavero. Que no dejaras rematando. Que no dejaras que Jesús. Ya llegué. Dice Blondie, oiga Jesús, léame. Te dije que no lo dejara solito aquí con ellas. Esta es una Banana Republic, un a ver, short, size 2. Blondie te tiene una pregunta, Berito. A ver, Blondie. Dice, pregunta si allá en la Goodwill tienen buenos precios, porque acá no. Enséñale los precios más o menos. Pues está medio carillo, $3.69. Por ejemplo, este short de niña, $3.69. No, hay pero cosas... en la de aquí está más caro. Esa no viene de la Gurbiol de aquí. Ajá, esta no viene de la Gurbiol de allá de San Francisco. Esta, de Oakland. Esta viene del área de la bahía. De Oakland, ajá, del área de la bahía, esta ropa. Sí, aquí está. Pero más caro. Aquí está más caro, de $8, $12, $13, $8.99. ¿Así están los precios? Sí, están caros. ¿Aquí en la Goodwill de aquí? Uh-huh. Sí, en Navidad. Ya casi dan igual que el mall. Pues yo te voy a llevar a pasear a la Goodwill. No, y espérate que yo doy más caro. Pero no estaban así los precios. Subieron cuando abrieron el nuevo local, que está grande. Yo pienso porque pagan mucho de renta. Así. Dice Blondie, acá la ropa mínimo $6.98. No, mira, por ejemplo, esa. Aquí tiré, mira. Ya no va. $6.99. Ya va a ir. $6.99. Y este te queda a ti. La blusa. Con una blusa abajo. Que para la iglesia, dice. No me gusta. Está bonito, pero no me gusta. No es mi estilo. Deja que traiga de la otra, que no tiene etiqueta. Ándale, que eso está bonito. Un puño para acá. Este es un size large. Quiero ver de niño.
antes ahí sí. ¿Cuál es la de niño? Ajá. ¿La de en medio, Jesús? Esa está abajo de la, de la, de este aquí. Entonces hay que hacer la parte. Está hasta abajo. De la otra. ¿Quieres de, que le trate de claro? Es que esta es de un solo precio. Esta trae 12 meses. Pero está saliendo y era de niño también. De no, pero ella quiere de la buena. Yo sí sé. ¿De la nueva? Ajá, de la nueva. A ver si hay nueva. Este es un 6 gap. Un 6 gap. Oh my God. Un 6 small. Y es un gap. Y les quito el, les quito la etiqueta. Ajá. Sí, eso es mucho. Ok. Siento que no te va a usar por la tele. Una falda. Ahí está. Y esta es nueva. ¿Dos dólares este? Sí. Sí. ¡Ay, que se escucha el burro! ¡Uy! Ah, sí, sí, cierto. Sí, es un burro. Antes allá donde tienen vacas, donde dice Jesús, han de tener, sí se escucha un burro, sí, cierto. Esta es una gap. No estaba mintiendo la que dijo. Esta es una gap y está nueva. La voy a pero se escucha a lo lejos. Pero está enojado, se oye, re, se oye recio, está enojado el burro. ¿Este es el de dos? Ah, mira, este es de dos. Hay como para el 6. Es que la estoy mirando que no. Hay como para el 6 de Alondra. Que si es para donar o es para... ¿Para donar? Sí, donar. Sí, la de abajo. Ver, en los toma. Botes azules. Lupe, no vas a revisar la que va a donar. No, pues sí, porque a veces hay más buena ya que no. Si le digo que yo la junto y ya la voy a tirar. Mira, no mal, lo que es no saber, pues. Pero acuérdense que no, esto aquí es. Dale, ya hubiera acabado. Mucho. Fum, oye, ¿sí fue la entrar a la costa? Sí, sí fue. ¿A dónde fue a la costa? Si hubieras encargado unas paletas de ahí, Rosy. ¿De paletas no, de hielo? No, ella no fue a la Cosles. ¿Sí? La mandaron a las bolsas. Márcale, ¿quieres unas paletas de hielo? De las de chocolate. Chocolate forrado con el chocolate. Sí, hay ahí. Acá lo ponieron. Márcale. Esta es nueva. No ha salido nada con mi corazón. Y como este trae el precio de $32, es de la JCPenney. Lo voy a apartar allá. ¿Qué? Sí, ya se anda cayendo. ¿Qué sucia? Es acá. Pero los Memi nunca contestan. ¡Márcale! Ya dije esas paletas y ya a se ver, me antojó. Aquí lo dijeron paleta y ya se me antojó. La nueva, ahí está. No, márcale. Esa es la nueva. No, ahorita la voy a marcar yo acá. Ok. Ajá. Las que están aforradas sí están. Ah, yo lo otro día vi. ¿Ese pantalón qué? Aquí me dijiste que no. No, no, el otro. Pero este está mejor, Lupe. So, no lo querías este. Oh, Nicole. Ahí también hay bolsas. Este es un Nicole. Y ahí está la caja grande. Ah, las bolsas sí. Pero quién sabe, ya las agarraría. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este es de... ¿Ese no lo querías para México, Rosy? De 14. ¿Pero vas, vienes o vas? Rosy está bien entretenida. Ahorita que mire, la que sea de dos dólares. Esta es una playera, este es de paletas. Dice María Hernández. Ya vienes ya. Dice María Hernández, les dije, pensé que me estaba volviendo loca. No, dice, mire, no, ¿verdad que sí? Está lejos, pero como lo hace recio, sí se escucha. No, ahorita. Ahorita que fui para allá para enfrente de la venta, sí lo escuché. Sí, sí se escuchó. No, también lo escuchamos. No, ya viene, Neni. Ya, ya no está en la tienda. Oye, pero ya fue a la otra. Rápido, ¿eh? ¿A cuál fue? Sí, pero ahí no venden en la caja grande. Pero nomás también la venden salió en nueva. No, y las bolsas, dice que salen más corrientes. Lo que es en Costco y ahí el paquete está grande y te rinde. Esta es una X. No, y no son de las que se rompen. No, sí, pero ahorita nomás quería para... Para rápido, ya las compro en Costco. Blondie, dices, Lupita, saludos. Saludos, Blondie. Mira, Lupita, pon baby shower. Ay, está bonito. Pues ya que salgas. Ay, no, que ya no quiero beber. Ay, ya no. Ay, por Dios. Ni que eso está la cara. ¿Por qué? A ver esta. Esta es de la Rose, como que no te la creo. Que no me la cree, pues él sí. No, no, ya no. Dice que no. Ah, ya no. Que quiere tres. Ay, eso dices aquí y allá. O sea, pues a solas. Está, ya. Ni él, ahora sí que como él dice, ni él se la cree. Esta es una de marca. Y esta la voy a apartar para allá. Dice Lupita que no te dé pena de la de donación. Yo me pongo de $2, no me agüito. María, no, y sí, revísala porque Vero no anda. No, mira. Hay veces que uno. No, yo he mirado mucha ropa bien buena que le digo, esto se vende. No se vende, déjalo ahí otra vez. No, no, una vez nos poníamos las tres seguiditas y que la ropa de bebé a ella no se la vendía. Me dijo, dame 20 por toda. Toda la mesa, llévatela. Y le dije, ok, te la pago al ratito.
Empezaron luego, luego, el de ahí mismo le pagué los 20. De Macy's. Sí, sí, ah, eso fue hace años. Esta... 6.18. Esta me gusta para Carmen. Esa está bien bonita. Y es un size 18. Para un par y una apertura. Me gusta para mi hermana. Gerardo Solano dice saludos para todos desde Costa Rica. Dígale a Carmen Ochoa en su... Y deja que se te pierda. Te vas a quedar comprometida. Es de la Macy's. Ya sí, es de la Macy's, se la voy a apartar. Gabriela... ¿Qué me queda? Para una apertura. Gabriela dice saludos y bendiciones desde México. Bien elegante sus aperturas, se la voy a apartar. Le llega rápido. Está hermosa. Miren de acá atrás, miren cómo está bonita. Está bonito. Está hermosa, se la voy a apartar. Pónmela arriba de la mesa. Ahí. Ahí. ¿Aquí? No, sí, arriba de la mesa. Está sucio. Pues son mesas, ¿cuál sucio? O acá la lechuguita. Dale vuelta a esa loca. Este es un saquito. No me gusta. Ese está bonito, era lo que con un pantalón de mezclilla, este saquito. Dice Blondie, a mí envíenme lo de donación. Mira, ya. No, sí se vende. Este es de la Old Navy. Sí se vende. A veces ponemos yarda, puso el otro día, pero en viernes. Nueva. El sábado es cuando se vende mejor. Nueva de la Old Navy. La nueva la paso para allá porque les doy otro precio. Toda que viene con etiqueta. Aquí sale una faja nueva. Pásame, también. Lupe, esa que se ve ahí. Esa aquí vas a agarrar con tu mano. Esa. Es 2X esta. Dice que me des el tape para ir marcándole para lo de Carmen. De esta. Que me des un tape para ir marcándole lo de Carmen, dicen ahí. Pues nomás sale. No, dice Gladys. Dice, no, dale. Pues es que yo ya sé los gustos de ella. Nomás ha salido una. Yo ya sé que le gustan tapaditas. Para que no se le pierda. Tapaditas y bien... Ese también aquí era donde está la nueva. Ajá, de lo amarillo para allá, apártame. Pero esta aquí. Ok. Pero, ok. ¿Y esta aquí? Pues no me la has dado para revisarla. Toma. Este es un 613, este también. Este se va a la nueva. No sé si los enseño. A veces se me olvida. Ahí va. Que los chicos se olvidan apartar. Es un 613. Y está como moderno. Dijo tu mamá, nenito, tienes que... Ese está bien moderno. Va para allá. Lupita, de lo amarillo para allá. Ajá. El amarillo no es nueva. Pero, esta sí. Esta ¿la sí. amarilla? Sí, es de marca y nueva. Uy, yo pensé que era la donación. ¿Cuál la donación? La veía muy... Mira, la que Lupita quiere echar a donación. Vean lo que quiere echar para donación. Pero no se ve en el color, se ve muy hilado. Está muy fea para Lupita. Pero estas se venden. Y no es de $2, ¿eh? Y no es de $2, déjame decirte que es de $10. Lo que es no saber. Lo que es no saber, ándale. Hasta que Rosy dio. Y miren, por ejemplo, esta es de la Gurbio de San Carlos. Y sí, no son de las trae 9.19. Fíjense qué cara está. Nelly, ¿eh? Yo quiero una paleta. Fíjense qué cara está esta playerilla. Es que todos los chiquillos van a querer. Que también compren. Ay, no, pero tiene las calaverillas muy feas. Uh-huh. Esta se va a la que de dos. Que se chapito. Ay, nene. Van a querer de las dos. Ese es un size large. Pero en la Walmart trae 6 el paquete, ¿no? A ellos no les gustan las baratas. Un short. No, pero en la Walmart trae 6 el paquete. Si tú agarras uno y ella agarra. Esta es de maternidad. Sí, Lupita, ¿no ocupas de maternidad? Ah, no, es de mi size. No, tú. Yo ya no pienso. Ahí está, es una señal. Es una señal. Ese es de la Target y viene nuevo. ¿Cuál señal? Ya no pasa que digas, pero habrá señales. No diré nada, pero habrá señales. Oilo, el que no quiere. No. Y no quiere uno. Y dijo que se le antojó la paleta, ¿verdad? La de chocolate, que nomás dije paleta y se le antojó. Uy, no más. Pues no más. A todos se nos antoja comer algo. No, es que hay veces que cuando venemos a Rosy se le antoja y se las trae de pasada las paletas. Dice, vamos a agarrar las paletas. ¿Qué se trae? Sí, está bien caro. $15. ¿Quién va a pagar $15 por este vestido? Aquí también está caro. No, hombre. Pero veo que en algunos sí. Está muy caro. Este yo lo aviento a $2. A ver, pásame eso de Dragon Ball. Pero no le estás quitando el sticker ni la estoy revisando, Rosy.
Me le... No, me iba a mandar mensajes y salía más small. A un fanático de Dragon Ball. ¿Qué pasó? Entonces, Beto, si no ha hablado, no. Este es un Jinbori. No, porque ahí no le gusta nada. Si me manda mensaje, ahorita te... Estos han salido. Pero ahorita te mando a decir si me manda mensaje o no. Si te digo que no, te va. Texas, nena, aquí estoy. Ese es un size large. Ay, good vestido. Se me ve mi lonja. Un size large. Y te lo voy a usar allá. A la ropa, a toda la de marcas que estoy apartando, te voy a colgar. Y es mucho trabajo, amigos, es mucho trabajo, pero pues aquí uno, ¿ya me entendiste? Uno tiene que dejar dinero. Este está bonito y este marca. Esta es una marca muy buena. Y este está muy esgotado, pero muy bonito. Fue con More a comer, ahorita van a venir. Es un ponza de una muchachita de unos 15 años. Hoy descanso fue llevar a... Ah, no, a comer. No, es que le estoy buscando la etiqueta. Ahorita va a venir. Una carta de lo de que cuesta como 14 y algo. Esa es de dos. Si quieres, quítame esta, por favor. Sí, la que trae, creo que trae 15 paletas. Ah, esta también. ¿Es de chocolate? Es de chocolate, capeadas de chocolate. Esta es como una... la que te dio el otro día, ¿no? Sí. Sí, esta es una Old Navy. Es de esa marca. Una Old Navy y viene nuevecita. De chocolate. Size large. Es como es buena. Una es buena marca y se va a vender rápido. Así que esa se puede, no se puede dar a $2. Se puede dar unos $7. Fácil, $7 te los pagan. A ver, pásame ese churro. Sí, que lo pagamos. Mira, enséñale para cómo la ponemos. ¿Qué? Para que no se revuelva. Ok. Aquí Jesús ya marcó la de $2. Está bien, yestra. Márcame la de hombre. Sí, marcan hombre, $2, de $5. Que no le digas a él, que él sabe. No le tienes que decir tú. No, si alguien lo va a mandar es Vero, tú no. Yo ya lo aprendí. La patrona solamente. No, yo ya lo aprendí. No le gusta que nadie lo mande. No es buen empleado, entonces. Solo la patrona. No, no le puedes decir tú. La otra vez la prima lo estaba mande y mande. O sea, que no me mande ella, que nomás, nomás tú. No, y si mira el video, la prima, es cierto, que no me puede mandar. A mí solamente Vero me manda. Cállate ya. Pues es la verdad, nomás. Es la verdad, sabía. Yo no estoy diciendo nada malo. Decía, Lupe no sabe. Tú puedes mandarla no lo que tú quieras, dice, pero ella no. Yo lo aprendí, créeme, que a la segunda vez no esperé tercera. Dice Blondie, Jesús, déjate mandar. Pues no es de que me dejes, sino que ya me mande. No, como yo le digo a... Este es un traje de baño. Como yo le digo a mis hijos. Trabajan ya los cuates, uno tiene 2 años y el otro tiene trabajando, el otro tiene algunos 7 meses. Y le dije yo, donde te pongan, le dije, tienes que, donde te pongan, tienes que, en todos modos a ti te están pagando la hora, donde te pongan está bien. Sí, y pero también hay que enseñarlos a que no tienen que aguantar humillación. Ah, no, eso no. Pero si les digo y están contentos, incluso va a trabajar el otro cuate ahí, se va a pasar del otro trabajo, se va a pasar ahí porque están contentos con él. Porque yo les digo, igual ahora te la están pagando, ¿verdad? Te mande quien te mande mientras sea algo para el trabajo. Y le dijeron al otro cuate, ahora que fue a la entrevista, que están contentos con su cuate porque se deja mandar y lo pueden poner en la caja, lo pueden poner, rellenando, haciendo hamburguesas, donde sea, y él están contentos porque él no reniega, él se va donde lo manden, afuera haciendo orden. Pero un Rebots, lo estoy dejando para la ropa de marca. Me queda a mí. Okay. Dice Yasmín, estoy viendo el en vivo en la tele y la receta de las arepas en el celular porque quiero hacerlas mañana, saludos. Dice Yasmín que va a hacer sus arepas mañana. Ok, muchas gracias. Y como ese es nuevo. Nomás está la de a dos. No, claro que sí, patrona. Que es nuevo, aclarando, no te está mandando. Ajá, nomás le preguntaste. Que es nomás le preguntaste. Que no, por eso. ¿Hay zancudos? Sí.
Y también burros. Esta está aquí, nueva. Aquí, no, ya. Esta está nueva. Hay de todo aquí. Pónmela para allá. Pero toma la si hay algo que te guste de ahí, Lupita, tú agárralo. Esto es. Este es un size small y estas son las que me gusta colgar. De la marca. Porque esta tela no se arruga. Y dan buen aspecto al puesto. Se puede vender porque esas están bonitas para. Y se miran muy bonitas, o sea que sí. Como. Sí. Se mira muy bonita y le da vista al puesto. No, debería de estar mal. Mira, Lupita, esta está para la playa, qué bonita está. Ya tengo un puño nivelito que para encima del traje del baño. Tiene un puño de ropa y no va a la playa. Ya, tengo una invitación allá que van a festejar. ¿Sí? Sí, vamos a ir. Esta es una. Esta es marca de la playa, la Tommy Banana. Tommy Banana. Este es un vestido muy hermoso, miren. Tommy Banana. Este, mira, Lupita. Y muy buena marca, ¿eh? Pues este es un estilo que yo no uso, pero está muy hermoso y se va para allá. ¿Qué me echaste allá? Esta. Esa la echó Rosy, pero no sé, no la has mirado tú. Pues es va con el. Oh, ok. Sí, esa sí. Rosy ya sabe, esta sí. Esta no. Esta va para acá. Esta, cálgame la. ¿Esta va para la de $2 o no? No, esa no. Pero si la quieres agarrar. No. Rosy quiere puro de dos. No. Mira, tú escógela, ya está lo de donación, lo de dos, lo de cinco. No, donación. No quiere donación. Esta es una camisita. Y esta, como está nueva, es un 6, 14, 16. Casi de niño no ha salido, ¿verdad? Y la vamos a meter para acá. Sí hay. Hay dos tambos de niño. Ay, ¿cómo no, ves? Uno. Esta va para acá, Lupe. Esa. Esta. Sí. Ay, ¿cómo la miras? Ah, ¿qué es? A ver, muéstrame. Sí. Dice María. Berito, buenas tardes. ¿Dónde compraste la mercancía? No, la compro con un amigo, a la persona que empecé a vender hace, ¿qué será? Cuando ya él tenía como un año y medio, ¿no? Como un año y medio. Hace como 9, 10 años. Más, ya él tiene 12. 11. Sí, hace como fácil 9 años y medio. Y esta persona, como empecé a ayudarle, yo era su empleada. Y pues es el que me la pasa. Yo no voy a la Gurbiol. No tengo esa necesidad de ir a la Gurbiol. Pero él me la trae. No, y no él, te salió para ir a la Gurbiol. Él me la trae. ¿En qué forma? Como. Para ir. No. Porque está lejos. O sea, por pieza. O por no, eso basta. Venden no. por lotes. No, ellos. Por caja, es que no es como esta, es a la bodega, donde compras por caja y pesada o también te sacan la caja. Oh, como cuando íbamos con el papá de Lili, así más o menos. Ándale. Dice, en la subasta. Dice Jerry. Nos poníamos también a, y me lo llevo una vez de puros deportes, me traje una, dice, ¿y tú para qué quieres eso? ¿Te acuerdas de puros deportes? ¿Sí sabes? Dice Jerry. Que subíamos la mano y si nadie más la levantaba, me tenía que llevármela yo. Sí sabes, Lupita. Dice Jerry, soy nueva en verte, pero me gustan tus videos. Bienvenida. Muchas gracias. Esa está bonita. Y esta la vamos a colgar. Miren qué hermosa está. Y va a dar color al puesto y está muy bonito. No, muévanle. O sea, ¿y a dónde vamos a aventar? Y esta, a ver. Este es un size small. Y esta también. Se nos va a hacer much. Está muy bonita. Y esta va para allá. Todo lo que esté nuevo y de marca va para allá. Esta no, esto va para lo de dos, así. No. Hago los puños así. Y Jesús los está poniendo en una bolsa. Y pues este es el trabajo, revisar. Este es un size small. Y esa es una faldita de la Target. Entonces esto se va a $2. Y ese es el trabajo, amigos. Está revisando qué se vende, qué no se vende. Y así sucesivamente. Dice, hola, saludos para todos. Eso, Vero, siempre para adelante. Dios los bendiga. Ernestina Hernández, dice. Claro que sí. Este es un Calvin Klein.
Está muy bonito y este sí se vende en unos $10. Este sí se va a otro precio. Vero, que si estás enojada, dice Ari Rodríguez. Ay, ¿por qué? No. Dice Vero, estás enojada y pone una carita de enojona. No. A lo mejor cansada. Enojarme, no. Este salió un brasier. Estoy contenta porque aquí está Lupita, aquí está Jesús, aquí está... Mira, para la ropa interior, hay que aventarlo para la ropa interior. Este salió nuevo. Estoy un poco cansada, pero no, enojada no. Este es un Náutica. Y pues así sucesivamente. Hasta terminar. Este es un saquito. Este es un XL. Pues este no está muy bonito, no está muy moderno. Este lo vendamos para acá. Y aparte de eso, miren el detalle. Que la persona lo va a comprar en $2 y lo va a lavar. Y así sucesivamente. Este sí. Este es un Rebots. Y este se va, lo que doy más caro. Ahí está. No, sí. ¿Te gusta? No le queda ahí. ¿No le queda ahí, mierda? No, te vas a... Rosy, nomás se me queda viendo. No, estoy viendo. Y pues así sucesivamente es el trabajo. Estas son unas mallas, se van a dos. Esto se cayó, es de la dona. No te voy a pasar lo que a esta, ¿cómo se llama? A la amiga de Carmen. Que, oh, que le estaba robando las cosas. ¿Cómo se llama esta? Se me va su nombre. Carolina. Le decían que se estaba robando la ropa. Carolina. No, pero es que estaba... Pues si estaba agarrando, estaba apartando. Porque ya después este Vero hizo la cuenta. Lo llevo para... Este está muy bonito el vestido. Y son de los que cuelgas. Sí, estos los doy a $10. Y... Eso se va para $10. Esa color naranja para Dani, dice María M. Sí, está muy bonita, pero creo que está chiquita para Dani. Sí, es para como una... Uh-huh. Esa es una muy blusa. Muy delgadita. A lo mejor ahí en la esta cámara. Esta se va a $2. Se ve como... Rosy ya le dio flojera. Pues todo es trabajo, Rosy. Mira, nomás porque no quedas mucha ropa de la donación bien buena para que te pongas a esculcar ahí. Todo es trabajo, ahí Rosy. Se quita lo enfado. La Rosy ya. Deberían digo que de haber aprendido tira, tantos no, años. No, hay poquita, ahorita hay poquita. Pero nadie aprende, nadie aprende. Siempre dice Neni, ma, pues cambiaste el precio. Le digo, sí, pues se le da otra revisada a la ropa y se baja de precio, igual que las tiendas. Olga Lidia dice, buenas noches, Berito, aquí en Monterrey, Nuevo León, son las 8 de la noche, ya está oscuro, saludos y bendiciones. Saludos, muchas gracias por estar aquí. A ver, Lupita, cuéntales que nos vamos a activar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Desayunos? ¿Videos? Yo hice dos, pero me falta editarlos. Dice Lupita. Hice un algo fresco y uno de comida, pero ya mañana le digo, sale uno. Hay que hacer algo que nos motive. Y tengo gelatina a medias, mañana la cierro. ¿De qué hiciste la gelatina? De durazno con yogur. Durazno con yogur. Lo que hace falta es un karaoke. ¿No le dijeron a Londra que viniera? No está aquí, está allá con su hermana en Baisalia. Oh, con esta Liz. Ajá, que no está aquí. No. Dice Blondie que donde está ella son las 10 de la noche. Las 10. ¿Y las cómo les fue con el eclipse? ¿Así lo miraron? Aquí nos... Aquí son las 7. No se miró. Aquí fue un día normal. ¿Sí lo miramos con los lentes? Pues dicen que ellos sí, con los lentes, pero... ¿Sí se miraba con los lentes? Sí. Pero en esa trae el precio de $7.69. No, las grandes. Está bonita. En la partida, como yendo hacia el baño para lado de la pared. Barato, barato. Ese es un chorcito de niña. Y pues... Okay. Salió buena la ropa, la verdad. No. Esta es una Banana República. Pero como está cortita, no la voy a apartar para las blusas de $10. Esta voy a tardar para venderla en $10. Entonces por eso la paso a $2, se va rápido.
Dice Minerva, hola Berito, yo aquí mirando y apoyando, dejando mi like, saluditos, muy bonita ropa, ¿dónde la compras? Me gustaría comprar para mandarle a mi mamá hasta Acapulco, para que venda ella allá. Ya les tengo un video, búsquelo y dice dónde comprar ropa de la Gordian, aquí mismo. Ya les tengo un video especial. Aquí mismo váyanse a videos, está en videos en vivo. ¿Dónde comprar ropa de la Gordian? Ay, sí, hay zancudos. Es que se, apenas están llegando. Es que lo que pasa como Rosy le junta de diferentes partes. Y tiene que buscarle uno como lo más barato para que... ¿Para la ropa de mi mamá? Ajá. Pues ella sí. Dice que para mandarle, ¿verdad? A su mamá. Para vender o para... Pues yo, como yo la mando de todo, Rosy también, pero ella busca pues que le salga más barato. Yo no ocupo buscar porque pues yo tengo negocio, pero Rosy no. Rosy nomás tiene negocio de juguete. Dice Araceli, aquí se miró bonito, estaba en un rancho y cuando oscureció, los lobos aullaban, creían que era de noche. Sí, yo escuché un día antes en las noticias. Así dice mi esposo, yo me voy a ir a trabajar y ¿dónde se va a qué hora se va a crecer? Esta está muy bonita. No te preocupes, le digo, creo que aquí crecen en diferentes partes. Le dije, pero tengo entendido que aquí no se va a oscurecer completamente. Le dije, vete a trabajar tranquilo. Dice Minerva, gracias Berito, ahí buscaré. Así es, para especificarte más, solamente ese video especial. Que te dijo cómo se compra la ropa. Dice Evelyn, hola Vero, buenas noches y bendiciones. Saludos, buenas noches. Y aquí vamos a estar hasta que acabe. Aquí cuánto llevamos, como 40 minutos. Y tienes más de la mitad todavía. No, pues sí, es mucha ropa. Tú dices que 2 horas, te digo que hemos estado hasta 4 o 5 horas. Pues sí. Es que ese es el trabajo, revisarla, cuál es la que tiene más valor para sacarle más dinero. Ya que la ropa viene revuelta, mucha de marca, mucha nueva y mucha para la basura. Es que es de la Gourmet, este es el trabajo. Acuérdense, estamos en control de calidad. ¿Cómo? Pues sí, o sea, buscando qué se puede dar más caro pues para sí mismo sacar dinero. Mínimo, pues, las ganancias. Dice, Vero, ¿la compraste por pieza o paca? Acabo de llegar, discúlpame mi pregunta, dice Ernestina. Por tambo. Por tambo. Por tambos grandes. Yo no me las cuentan. Y esa es la ganancia que yo tengo, que no me las cuento. No, mini no. Solo esta me gustó para colgar. Está muy bonita. Para que le dé vista al puesto. Dice Blondie, ya las dejo, mis amores. Cuídense y muchas bendiciones. Igualmente, Blondie, cuídate. Gracias, Blondie, por estar aquí. Gracias. Y pues nosotros vamos a seguirle aquí. Es mucho de marca, pero... Pues uno tiene que buscarlas. Aquí esa es una Petagonia. Una Petagonia. Y pues esta sí lo voy a apartar. El Petagonia es de marca. Y es lo que busca el cliente. Dice Araceli, me gusta la blusa esa negra. Está bonita. Esas, todo eso lo cuelgo. Como esta también. Dice, hola Berito, aquí presente, de verdad eres muy trabajadora, Berito, un abrazo. Dice, cosas del hogar. Gracias, muchas gracias. Este es un Nike. Ya no hay. No, en la Crosslecita. ¿Dónde es Nike? No, en todos lados es de tres. Ese está seminuevo, así que lo aviento para allá. Se puede dar más que $2. Y pues... Este y es el trabajo. Y así, como dices tú, sucesivamente. Esa es una ornate. Esa palabra la tiene ver. Pues sí, es mucho trabajo. Así, sucesivamente. Es una blusa normal. Grande. Caja grande no hay. Donde trae 15 paletas no hay. Esto no se vende. No, pero está en la misma página. Déjenle, les enseño el que no se vende. Este para mí no se vende. Es un size muy chiquito. Esa y la hechura que trae,
Está muy, esta es para la ropa de donación. Dice ahora la que se va a África, esa dice. Esa rayadita la, cafecita para Carmen, donación, dice Gladys. En los tambos de donación. ¿Esta? ¿Cuál cafecita rayada? Esta, yo creo que esta, ¿no? No le queda. Está bonita. No, es la... Ella es no una XL, 2XL. Es. Está bonita. Sahari es un... Ella se la queda, la de $2. Ya sí. Está chiquita, es polo. Pero este es polo. Esta es una polo, miren, chiquita de 12 meses. Es de 12 meses. María me dice, bueno, los dejo, bendiciones a toda la familia en el chat, suerte, que vendan mucho, familia trabajadora. Gracias. Gracias. Y pues así, amigos, es lo que... Ande, cabrón, este lo pagó. Es lo que hacemos. Carlos Vázquez dice, saludos y bendiciones. Sí. Saludos, Carlos, muchas gracias por estar aquí. Y pues... Que ya, ya llegaron los zancudos. Sí, hay un chido. Y apenas llegaron porque no, estaban de vacaciones. Pues nos vamos a despedir, ya llevamos más de una hora, ¿da? Y ya a lo mejor les comparto más lo que haya colgado. Lo que haya colgado les voy a compartir la segunda parte. Ahorita, ya que haya acomodado, les comparto. Y luego uno de la venta. Nos vamos a despedir para que no se me vaya a descargar el teléfono también. Dice Gladys, el zancudo, loco, 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 loco. Ya salió con la canción. Bueno, nos vamos a despedir. Mil gracias, mil bendiciones. Y en el segundo video les comparto lo que colgué, lo que salió y cómo acomodamos las bolsas. Mil gracias, mil bendiciones. Y nos vemos. Adiós. En un próximo video. Bye. Y aquí mirando las bendiciones, bendiciones. Espéranos en el próximo video. Llevas casi 2 horas. ¡Wow, Araceli! Sí, es cierto. Nos vemos en el próximo video. Bye.